Pau, ¿qué hiciste? ¿Qué rayos te pasó? ¿No pensaste en cómo me sentiría? ¿Cómo nos sentiríamos si algo le pasa a Stuart? ¡Trapea más rápido! ¡Pau, no te vayas! ¡Tienes un hijo! Son las 4 de la mañana. Es hora de jugar, Pau. Chamax, hoy descubriremos el lado más raro de nuestro mejor amigo. Bueno, de mi mejor amigo, porque tú no tienes amigos. Pero aún así puedes seguirme en Instagram. Si me sigues, te prometo que somos amigos. Y será sin nada de intereses. Guiño, guiño. Oh shit, Chamax, les prometo que yo sí entro a Pau todos los días. El problema es que mi Pau se ensucia cada 30 segundos. ¿Qué puedo hacer? La vez pasada le di una pequeña palmada en la espalda y luego me vino con 50 policías. Yo ya no sé qué hacer, los jóvenes de hoy en día. Si fuese por mí, yo ya lo hubiese abandonado. Pero piensa, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos si algo le pasa a Stuart? ¿Cómo nos sentiríamos si algo le pasa a Stuart? Me acabo de recordar que la vez pasada lo dejamos todo en chino, what the fuck. Apúrate, tómate toda la medicina que tenemos que jugar. ¡Vamos! ¡Diviértete! ¿No te estás divirtiendo lo suficiente? Ahora que somos japoneses, vamos a tener que alimentarnos como chinos. Chinos, japoneses y coreanos son exactamente lo mismo. ¡Muy bien! Vamos a tomar nota. Patas de pato. Balut, que es un huevo podrido que tiene un feto dentro. Saltamontes fritos. Shanghuadang, otra comida con huevo podrido. Camarones borrachos. Abejas chinas y pene de animales. Bueno, yo creo que mejor pedimos sushi. ¿Por qué las letras chinas tienen que ser tan complicadas? Come por favor, que no he comprado comida coreana por las puras. ¿Está todo bien, guapo, o prefieres Shouwadan? ¿Terminaste, Pau? Llegó la hora del postre. Hoy tenemos pen. Chamax, hay un problema. Un problema japonés. Coreanos, ¿no pueden hacer un dibujo más fácil de reconocer? Quiero comprar solo un energizante. ¡Malditos chinos! Si mi Pau se muere, va a ser culpa de Japón. Ya está, el funeral es mañana. Listo, ya estamos listos para jugar. Son las 4 de la madrugada. Y dice una leyenda urbana que a las 4 hay mucho más juegos. Pau, esto se va a descontrolar. Ups. Qué raro se ve todo. Al fin subieron nuevos juegos. Vamos a empezar con esto. Dice Pau y sus malos dientes. What the fuck, Pau? ¿Qué diablos te pasó? ¿Ves, Pau? Ahí está. Ahí están los resultados de comer puras tonterías. Todo tiene consecuencias, Pau. Este juego me está gustando. Oh, yes. Me gusta la música. Vamos a empezar con esto, es un micrófono. Vamos, Pau, acompáñame a cantar. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di. Esperen un momento. Esto es una broma, ¿verdad? De ninguna manera esto puede ser real. ¿Qué cosa quieren? ¿Torturarlo hasta la muerte? Eso solo lo puedo hacer yo. ¿Cómo nos sentiríamos si algo le pasa a Stuart? Uf, ya me calmé. Esta música calma a cualquiera. De acuerdo, muchacho, te vamos a quitar todas las caries, ¿está bien? Esto pasa por comer mucho KFC, mucho McDonald's. Chamax, espero estén tomando notas. Y ahora, Pau, creo que esto te va a doler. Pero más me duele a mí como padre saber que no te comes las verduras. Escucha, voy a introducir esto por todos los huecos que tengas, ¿está bien? Dios mío, son demasiados. ¿Por qué rayos no te cuidas? Solo me haces el trabajo más complicado. Espera, esto de acá es para cortar pizza. ¿Por qué rayos nos mienten? Ya me dio flojera, ya estás. ¿Qué supone que tengo que hacer aquí, Chamax? Tengo una lista de colores y una lista de adornos para niñas. Mi Pau no es una niña, ¿verdad? A mi Pau le gusta jugar con espadas y camiones. ¿Qué piensas que voy a hacer con esto? Anda, regaláselos a tu abuela y no fastidies. ¿Cuándo me traes una novia a la casa, hijo? ¡Ya es hora! Uf, checa esto. Las chicas van a estar detrás de ti, te lo prometo. Y así es como Pau y su papá homofóbico llegaron a un acuerdo. Pau llegó aquí con caries y se fue fabuloso. ¿Cómo que juegos para chicas? What the fuck es esto? ¿Qué pasó aquí? Si vinimos a jugar Pau limpia la escuela, mejor limpio mi casa, ¿no creen? What? ¿Pero qué rayos pasó aquí? Estoy seguro que aquí más de 3 personas ya han muerto. Chamax, podría estar limpiando mi casa ahora mismo, ¿saben? Creo que la música de este juego me va a dar depresión. Este vaso rojo va aquí. Este vaso amarillo va acá. Pau, por favor, no te pases. Llevo haciendo todo el trabajo yo solo. Tú estás limpiando el mismo lugar hace media hora. Todo tiene que quedar limpio. Oh, shit. Claro que sí, ¿por qué no? Es un colegio, todos tienen que estudiar. No, no estamos aquí para columpio. No, 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 no. Ya se divirtieron los niños. Ahora les toca a los niños grandes. Esto es Pau Kissing Game, el juego para besar de Pau. ¿Ven esa tipa de atrás? Ese es mi mod de todos los días. Ah, no, tiene historia. Divertido juego para besar de Chico Pau y Gear Pau, Chica Pau. Ellos se aman, ayúdalos a besarse en la escuela. Este juego ya es estúpido de por sí. Que no te encuentren los demás. Diviértete. We'll be right back.
No hay razón lógica para que se estén besando en la escuela. ¡Qué estúpidos son! Presiona el mouse to kiss. Ya me contagié de 5 coronavirus, amigos. Este juego me da problemas menstruales. ¿Para qué? ¿Qué carajos miras, idiota? Continúa haciendo tus trabajos. Nadie te ha hablado. Dios mío, no puede ser. La profesora está aquí. ¿Beso de 3? ¡Oh, ya! ¡Está bien! ¡Entendí! No tiene que ponerse tan violenta tampoco. Usted se lo pierde. ¿Tenemos que llenar toda esa barra de arriba? Voy aquí 10 minutos. Ya no puedo más. Listo, ya perdimos. ¿Sabes? Te invito a un lugar donde nadie nos va a molestar. ¿Qué? ¿Es una broma, verdad? ¡Pow! Dime que es una broma para tu canal de YouTube. No te creo, Pow. Me dijiste... Pow tiene un bebé. El juego favorito de mi abuela y nadie más. Son las 4 de la mañana, Pow. Encárgate o te juro que lo vendo por eBay. De acuerdo, a diferencia de muchas personas, Chamax, yo sí quiero tener hijos en un futuro. Así que yo creo que este juego nos puede ayudar a aprender. A ver, bebé. Shh, silencio. Te tengo. Así me gusta. Quizás el bebé solo quiere estar un momento en la mesa. Oh, shit, no. Quizás solo quieres estar al lado de Teddy, Tosito. ¡No te pases! ¡Decídete, pues, hoy! Quizás el bebé solo quiere estar al lado de la luz. Prometo que te voy a vender por 2 soles. La seña me aparece aquí. ¿Qué cosa quieres que haga? ¿Que acaricie el cabello? ¡Eso estoy haciendo! ¡Todo esto es tu culpa! Creo que solo necesita un poco de tiempo, padre e hijo. ¿Quién más que su padre para consolarlo? ¡Ay, no me jodas! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te parece si lo ahorcamos con esto? ¿Te parece si le damos un poco de veneno? ¿De qué estoy hablando? Cuando esté distraído y yo te diga, lo tiramos al suelo, ¿está bien? Aparte, piénsalo, Pow, ni siquiera es tu hijo. Él es rubio, tú eres morenito y yo soy más negro que Fettuccini, ¿qué onda? ¡Ya está distraído! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Oh, no, espera! ¿Funcionó? ¡Vámonos! Nadie nos va a atrapar, policía china, what the fuck. Dicen que la policía japonesa es la más difícil de esquivar. Les juro que no estaba vendiendo al niño, solo estaba alquilando. Si yo no puedo que así estamos mejor, solamente una mascota y tú eres mi mascota. 2 mascotas, un destino. Ya estamos fuera de la ciudad, no tenemos nada que preocuparnos. Pow, ¿dónde están los frenos? Pow responde. ¿Cómo que no le pusiste frenos, Pow? ¡Nos vamos a morir! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Pow! ¡No! ¡Pow! Finalmente creo que es cierto. Todo lo que más quiero se muere. Dicen que cuando mueres, toda tu vida pasa por delante. Te prometo que todas las chicas van a estar detrás de ti. Pow tiene su primer trabajo. Pow tiene su primer cache. ¿Sabes, Pow? He perdido demasiadas personas. No pienso perder a alguien más. Este juego se llama Pow en el Doctor. PlayRossi.com. Rossi, por favor, salva a mi hijo. Este juego es para idiotas, amigos. ¿Quién necesita escoger stickers cuando estamos a punto de morir? De acuerdo, vamos a usar esto. Esto es para reducir los chinchones. Tenemos que usarlo con máximo cuidado. ¡Deja de llorar, maldita pussy! ¡Me pones nervioso! Vamos, 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 que sí se puede. Bien, esto lo usaba en clase de pintura. No sé qué rayos es aquí. Sé que duele, Pow, pero es por tu bien. ¿Quién te manda a vender a tus hijos por eBay? Ah, sí, cierto, fui yo. ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Pow! Tranquilidad, sí podemos. Ya lo tenemos, tranquilo. Ahora solo tenemos que retirarlo, ¿ok? Tranquilo, aquí vamos. ¿Quién llama a estas horas? ¿Aló, hola? ¿Con quién hablo? ¿Con Rubius? ¿Qué cosa quieres? ¿Invitarme a Karmaland? ¡Estoy en medio de una operación! ¡No fastidies! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y ahora para terminar, tu curita. Lo logramos. Y así es como termina una historia más de Pow, amigos. Realmente espero que te haya gustado. Hago de estos videos cada cierto tiempo porque no quiero que se vuelva repetitivo y aburrido. Suscríbete a mi canal si te gustan mis videos. Y por favor, activa la campana o si no, te vendo por eBay. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos si algo le pasa a Stuart?